Hola amigos, ¿cómo va? Buen día. Hoy es miércoles 25 de noviembre y estamos grabando el apunte 18 de Cuarto Poder. Como siempre, para la gente que quiera ingresar en el grupo de Telegram, sumarse al chat. Y sumarse al chat es presentarse con un audio breve y luego interactuar, digamos, con audios en el chat de Telegram, que tiene sus días mejores y peores. Somos 15 personas que estamos interactuando. Tenemos una dama que ya nos honra con su presencia. Y el grupo del chat es, digamos, el paso previo a juntarnos cara a cara. Lo que nosotros estamos proponiendo es juntarnos cara a cara y empezar un proceso de construcción política de esta fuerza original, novedosa, que por ahora, de manera tentativa, denominamos el MAR, el Movimiento de Asambleas Revolucionarias, que tiene un derrotero en el mediano plazo, para plasmarlo con una marcha en diciembre, 19 y 20 de diciembre del 2021. O sea, la meta política nuestra es una marcha revolucionaria, una marcha para convocar a una asamblea constituyente desde un parlamento que va a estar cercado por 1 millón de personas durante 15 días. Nosotros queremos construir política desde la legalidad. O sea, lo que vamos a proponer es que los legisladores se sientan, digamos, comprometidos a ser parte de un proceso revolucionario, no porque lo deseen, sino porque no van a tener otra alternativa. Así que bueno, los que quieran sumarse al grupo de Telegram lo hacen desde nuestra página web, que es c4tp.net. Al pie de la página está el botón del chat, y para ingresar tenés que tener una cuenta en Telegram, que son confidenciales, no se revela el número del celular. Pero esto es a cara descubierta, nosotros no estamos ocultando nada, no somos conspiradores y tampoco somos conspiranoicos. Pasan, como siempre, demasiadas cosas y uno intenta como articularlas, pero no es sencillo, sobre todo cuando queremos grabar videos cortos, porque si no la gente no los mira. Aparte, uno tiene que entrenarse con una gimnasia dialéctica como para mandar mensajes claros y contundentes y convocantes y estimulantes en un corto periodo. Nosotros nos habíamos acostumbrado en el 2002, en las asambleas teníamos 3 minutos para exponer nuestras ideas, tiempo suficiente. Voy a empezar por el final y por el apunte 1 que grabamos hace ya 2 años con nuestro primer invitado, que fue el doctor Ricardo Paz Herrera, que representa los intereses de 34.000 trabajadores despedidos de YPF durante la privatización operada por Menem, por Kirchner y por José Luis Manzano. El doctor Paz Herrera, para poder representar como corresponde a estos trabajadores despedidos y a la fecha no indemnizados de YPF, compró acciones de clase
de 10 acciones de YPF para poder participar de reuniones de directorio y enterarse de información que era necesario enterarse para la causa. Nosotros grabamos el apunte 1 con él, que hizo una denuncia pormenorizada de lo que fue toda la operatoria del vaciamiento de YPF por parte del grupo Eskenazi, testaferros de Néstor Kirchner, dueños del Banco de Santa Cruz, son los que aconsejan a Néstor Kirchner cómo invertir esos bonos que le había dado Carlos Menem por haber facilitado la privatización de YPF, casi 700 millones de dólares que correspondían a la provincia de Santa Cruz y por supuesto Néstor Kirchner los usó como si fueran propios. La historia delictiva de Néstor Kirchner y del grupo Eskenazi va de la mano desde hace tantísimo tiempo y se perpetúa a la fecha. Respecto a los Eskenazi, claramente el macrismo lo está protegiendo, claramente lo protege también Clarín, no sé si el macrismo lo protege para no pelearse con Clarín, los Eskenazi están de socios con Clarín en Telecom, este fondo fintech fue estructurado por los abogados de Eskenazi, que es el que compró Telecom. Por este estudio Gottwil que es el mismo que estructuró el ingreso de Eskenazi YPF. Pero sí, claramente el macrismo está protegiendo. No sé la finalidad. El objetivo creo que es un tema de la alianza que tiene con el grupo Clarín y no quiere tener ruidos por ese lado. Inclusive tengo mis sospechas de que una cesión o venta de parte de ese reclamo que hizo el fondo Burford, en Estados Unidos el año pasado le vendió a un tercero que no se conoce quién es el 15%, 60 millones de dólares, cuando el juicio debería valer esos 600 millones de dólares. Entonces, la conclusión lógica que uno puede sacar es que le dejaron muy barato eso porque se lo están vendiendo o regalando a alguien que le asegure del otro lado del mostrador ganar este juicio. Y lo único que puede asegurarle eso es el gobierno argentino. En el día de ayer se divulgó una nota importante, una noticia importante de una derivación sorprendente de la causa que se lleva adelante en tribunales de Nueva York contra el Estado argentino por una denuncia de un fondo buitre, el fondo Badford, que la noticia sorprendente es que han sido citados los Eskenazi para declarar bajo la seria intimidación de perjurio si mienten, porque aparentemente el fondo Badford vendió acciones a quienes se las habían vendido a ellos, o sea, los Eskenazi vendieron su reclamo luego de la privatización de YPF, en donde ellos se sintieron perjudicados, por Dios, luego de la nacionalización, perdón, pseudo nacionalización, porque YPF no es una sociedad del Estado, YPF es una sociedad anónima. El Estado tiene el 51% de las acciones, pero eso nunca es una nacionalización. Acá en Argentina, de la jauja. Y de la deshonestidad intelectual y del analfabetismo político se sigue mencionando, incluso los chicos de la Cámpora lo hacen como una reivindicación, la nacionalización de YPF. Lo concreto es que este fondo Badford, que está reclamando 7 mil millones de dólares de indemnización al Estado argentino, le habría vendido un 30% de esas acciones, de ese reclamo al grupo Eskenazi, que estaría reclamándole esa suma al Estado argentino. En fin, en el mes próximo van a declarar en los tribunales de Nueva York y más allá del caos que ya se va a vivir en USA en ese entonces, nos enteraremos de novedades sustanciales en esta causa, que es histórica. Le mando un gran abrazo al doctor Ricardo Pasarrera, cumplió años el 20 de noviembre, una fecha histórica. Ricardo es un hombre que va a pasar a la historia de alguna manera. Voy a
Voy a hacer mención a una investigación que hice muy en soledad, como varias de las cosas hechas por mí en los últimos 10 años. Es una investigación que hice sobre el mapa del saqueo del oro argentino. La investigación está en un blog que se llama así, es largo, www.mapadelsaqueodeloroargentino.blogspot.com. En la época que los blogs, digamos, tenían su dinámica, hoy ya la perdieron. Pero está ahí, está en internet. Es una investigación que yo hago a partir de un hecho azaroso de mi vida. En febrero de 2001 yo recibí una mala noticia. Yo había iniciado una querella criminal por defraudación contra Adrián Suar por el plagio de un libro de cine de mi autoría. Mi libro se llamaba Los Desalmados y él hizo un filme que se llamó Alma Mía. Con cantidad de rasgos argumentales esenciales. Eso es lo que la ley Noble o casualidad, el fundador del grupo Clarín era el creador de la ley de propiedad intelectual. Adrián Suar, gerente de contenidos audiovisuales del grupo Clarín. Y lo que dice la ley Noble es que lo que se copian son rasgos esenciales de la obra. En este caso, que la protagonista se llamara Alma, que la historia transcurriera en el barrio de La Boca, que era un personaje más el barrio, con su fuerte impronta, su pintoresquismo, que fuera una historia de amor y que un amigo de Alma y de su enamorado tenía un programa de radio. Todos estos elementos estaban en mi obra y están en la película Alma Mía. De hecho, mi libro empieza con una bicicleteada que está haciendo Alma, mi alma, por el barrio. Y en la película de Suar empieza que la protagonista fue entonces su mujer, Araceli González, empieza andando en motocicleta. Suar siempre podía tener más producción que uno. Pero bueno, yo en febrero de ese año me llega una notificación que se había desestimado mi querella, se había dictado la falta de mérito, no se lo iba a procesar. Yo inicié una querella criminal por defraudación, que es la figura penal del plagio. Yo no le quería sacar plata, Suar lo quería meter preso. Y había sido un juicio que había durado casi 2 años. Y a mí me produjo una desolación espantosa, es muy violenta la figura, el daño psicológico, digamos, del plagio lo equiparan al de la violación. Yo me sentí un ser muy desgraciado y armé un bolsito con algunas cosas y me fui a Chile, me fui a ver amigos, me quise ir de la Argentina, lo que tenía a mano era irme a Chile, yo había vivido en Chile, tenía donde alojarme. Y estuve una semana ahí en Valdivia con un amigo, después me fui a Punta Arenas, al sur, y por Punta Arenas me pasó a buscar en una camioneta un amigo que médico, uno de mis mejores amigos de la vida, compañero de secundario, que estaba trabajando en un yacimiento de oro, en ese entonces en Santa Cruz, en el yacimiento de Cerro Vanguardia. Domingo Ortiz de Zárate, abogado socio del estudio jurídico de Néstor Kirchner en Río Gallegos, llegó a ser el vocero del yacimiento de Cerro Vanguardia. Néstor Kirchner, cuando inicia el Plan Nacional de Minería en el año 2004, habla de temas que él dice conocer, y él dice que entiende del tema de la minería y del oro, y habla de lo formidable que era la expansión en la producción de oro en la Argentina, cuando la onza de oro estaba a $400, en ese entonces, cuando él habla, en el 2004. Cuando yo hago esta investigación, la onza de oro la hice en el 2011, hace casi 10 años, hacía un año que Kirchner había fallecido,
En ese entonces ya estaba a $1.100 la onza de oro y ahora está a $1.900, casi $2.000. Estoy hablando a propósito de este impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y a la riqueza, que se vive saqueando de manera sistemática por empresas anglosajonas, inglesas y canadienses desde el año 2004. En ese entonces, cuando yo publico esta investigación de la Argentina, se habían saqueado 1.700 toneladas de oro. Una evaluación estimativa, porque las declaraciones juradas, esto es muy loco, las mineras hacen declaraciones juradas de lo que extraen. Jamás hay ningún tipo de control de parte de los estados provinciales. Esa es la base de la corruptela del oro. Después yo escribí una nota en el otro blog que tenía que se tituló El oro de los Kirchner. Toneladas de oro, toneladas de oro. Que están en el sur de Chile. Ahí está escondido el oro de los Kirchner. No en el territorio argentino. En Punta Arenas. La madre de Néstor Kirchner era oriunda de Punta Arenas. Rudy Ulloa, otro testaferro y guardaespaldas de Kirchner, también chileno de Punta Arenas, y ahí en Punta Arenas está, en bóvedas está escondido el oro de los Kirchner, que son toneladas y toneladas de oro. Ya el pueblo argentino irá a buscarlo con la cabeza de los Kirchner en la picota, por supuesto. Sí, yo un tema de debate que tengo para el grupo, ya lo planteé y lo voy a volver a plantear, es la implantación de la pena de muerte. La clase política argentina, alardea con su impunidad, el único límite duro, serio, con una vía legal, por supuesto, ¿no? No estoy hablando de linchamientos, yo, juicios por jurados, pena de muerte por corrupción y saqueo de la riqueza argentina. Por supuesto, con el atenuante que con la devolución pueden tener una sobrevida. Entonces, como decía, se habían usurpado, se habían saqueado 1.700 toneladas de oro. El oro que se lleva a la corona española durante el siglo XVI es el 10% de esa cantidad. O sea, durante un siglo los españoles se roban. No se roban porque pertenecía a la corona entonces. El 10% de esa cantidad que en Argentina, solo en Argentina, en 4 años se habían llevado mineras anglosajonas. Para Máximo Kirchner, estas riquezas de los capitales anglosajones extractivistas del oro, la plata, el cobre argentino, el uranio, los metales raros, siguen siendo intocables. Él le mete la mano en el bolsillo a las fortunas, pequeñas fortunas, comparado con lo que se han robado ellos. Acá se le va a imponer impositivamente a gente que tiene 5 millones de dólares y que ha trabajado toda su vida para tener ese dinero. Yo conozco gente que es K, que son profesionales muy exitosos, que los hay también, que han trabajado 30 años de su vida en una profesión y tienen esa pequeña fortuna, y a la hora le van a ir a meter la mano en el bolsillo, ¿para qué? Para pagar planes sociales. El 27% del presupuesto argentino está destinado a pagar planes sociales. Gente que no labura, gente que está sumida en la pobreza, en la indignidad, en la desolación, en la droga, porque las políticas de Estado, de esta caterva de delincuentes seriales, son inútiles para reactivar un aparato productivo que tiene la riqueza casi a flor de tierra. Solamente con la manufactura del litio, la Argentina es la segunda reserva de litio del planeta. Solamente con la manufactura del litio, la Argentina sería un país de primer mundo. Todo es entrega para esta manga de rufianes. Vuelvo a citar el blog, el que tiene interés en chequearlo, lo chequea. www.mapadelsaqueodeloroargentino.blogspot.com.
Voy a hablar un poco de las vacunas y del fracaso colosal de la dictadura sanitarista. El gobierno va a desplegar 150.000 hombres de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para vacunar en el verano a 10 millones de personas. Vacunación que se supone que no es obligatoria, pero si estamos desplegando a las Fuerzas Armadas, yo quiero ver si me toca el timbre una unidad del ejército, si yo salgo desde la reja a decirles que no me voy a vacunar. Yo sí sé que lo voy a hacer, pero hay muchísima gente que está sumida en la pobreza, que son planeros, que a ellos le van a decir que si no se vacunan no hay plan. O sea, lo que se está montando es un aparato dantesco de represión. Eso es lo que está pasando en Argentina. Y como son unos mamarrachos, cuando al mes y medio de la cuarentena, o sea, en el mes de abril, fines de abril, científicos argentinos del Instituto Leloir, con científicos del CONICET y demás, habían patentado un kit de detección del contagio del COVID en tiempo récord, y con bombos y platillos hizo la presentación de este descubrimiento de los científicos argentinos. Después la vacuna argentina oral de los científicos del CONICET de Córdoba la plancharon, empezaron a transar millones de dólares con Hugo Siegmann y demás. Pero el kit de detección rápida se inventó y nunca se aplicó, porque no había personal capacitado para hacerlo. Digamos, la cuarentena se convirtió en una condena eterna para el pueblo argentino. Al día de hoy siguen pasando hechos aberrantes. El caso de esta chiquita con cáncer en Santiago del Estero. En ese feudo, en ese feudo medieval de narcotraficantes, en donde no vota el pueblo de Santiago del Estero no vota en las elecciones, pero hubo una pueblada, ojo, en Añatuya hubo una pueblada, la gente salió a las calles a protestar en contra de la cuarentena y de las fuerzas policiales. Y está latente, ¿eh? Está latente la sublevación del pueblo de Santiago del Estero. Ya una vez tomaron la casa de gobierno y la incendiaron durante el gobierno de los Juárez, nada menos. Este perverso de Zamora, si le miran la cara a Zamora van a ver un degenerado, no tiene cara de otra cosa, son eso. Tiene los días contados también. El fracaso de la política sanitarista de Tinder Fernández, del líder del Frente de Soros, es un escándalo. O sea, es el segundo país peor del planeta para vivir en cuarentena en la Argentina. No sé cuál será el primero, no me lo imagino. Los hechos aberrantes se suceden, sigue impune el crimen de lesa humanidad de Facundo Astudillo Castro. A Verne le dijeron que baje el perfil, pero en las redes sociales, en Facebook, el peronismo canibalizado que sobrevive lo está proponiendo ahora como el líder nacionalista, por Dios, a Hugo Verne. Un psicópata importante. No por haber manipulado la causa de Nisman. Nisman no se suicidó, Nisman fue asesinado. Pero Nisman fue asesinado por el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, fue asesinado por el Mossad, no fue asesinado por el gobierno de Cristina. Nisman, era un factor de riesgo serio para la estabilidad exterior del gobierno de Netanyahu. Nisman iba a ser convocado al Congreso, iba a hablar el día lunes, lo iban a interrogar seriamente, no tenía ninguna evidencia de nada de lo que había denunciado, y le iban a hacer contrapreguntas que lo iban a destrozar. Entonces,
la inteligencia exterior israelí toma esta decisión, que se opera por unidades de este uso. Sí, Lago Marcino era el proveedor de drogas y de gatos VIP para Nisman, y era un operador de este uso. Lo tenían agarrado así a Nisman. En fin, voy cerrando este primer bloque porque si no me voy a quedar sin memoria. No sin memoria, graba 25 minutos y se corta la cámara. No quiero dejar pasar por alto la fecha. Hoy miércoles 25 de noviembre comienza el Consejo de Guerra de los altos mandos de la Armada Argentina, a los que se pretende responsabilizar por el hundimiento de Lara San Juan. Yo me he enfocado en sucesivos apuntes en el caso, con las limitaciones del tiempo que yo tengo y la falta de logística. O sea, yo tengo un poco de colaboración ahora en la difusión, gracias a Javier Ordóñez, y tengo un poco de colaboración con gente del grupo, Jorge Borja, un joven universitario colombiano que está acá estudiando en Argentina periodismo, me está ayudando con la edición de los apuntes, que tienen mejor puesto el sonido y se intercalan fotografías y demás. Pero bueno, mi capacidad, digamos, investigativa es muy corta. Yo no soy periodista, no hago periodismo, estoy haciendo política, pero bueno, me he enfocado lo mejor que pude con el tema de Lara San Juan. De hecho, grabamos un apunte con un testimonio muy importante de un perito informático, el ingeniero Garbars, que en ese momento estaba en New York. Le hicimos un reportaje por Skype. Justo hicimos el reportaje y al día siguiente descubrieron el Lara San Juan, que sabían, hacía tiempo que estaba ahí. Ariel, vos decís que la Armada cuenta con elementos y personal técnico para hacer la misma triangulación de vectores electromagnéticos que vos con tu equipo de la UTN podrían hacer. ¿Esto te consta de manera fehaciente? ¿Por qué? Porque llama poderosamente la atención, siendo como que hay un marino, el capitán de navío Jorge Bergallo, ex submarinista, padre de uno de los submarinistas desaparecidos que se llama Jorge también, que no se haya recurrido a esa tecnología informática de tan simple resolución. Bergallo incluso opina que no han descubierto a Lara San Juan, pero que pueden haber pasado cerca. Es comprensible en un punto humano su confusión, digamos, el tema emocional, por más que sea un marino entrenado, quizás no lo maneja como debería. Pero lo que repugna en un punto a la inteligencia, siempre hablando en un plano técnico-científico, ¿no? Es que Bergallo, digamos, es un abanderado de esta expresión pública del arma y del Ministerio de Defensa en negar de plano una tesis de agresión externa. Es más, participa con dos peritos más del arma en la elaboración de un informe que hace hincapié, hoy se publicaron infografías tanto en Clarín como en La Nación, abonando la tesis de la falla de una válvula de ventilación, etcétera, que no tiene antecedentes, digamos, en la historia de las catástrofes de submarinos. En el 2008, un submarino inglés que había sido donado a Canadá, que lo bautizaron Chitauri, cuando lo reciben en un puerto de Escocia, una tripulación que era bisoña, que no tenía experiencia, como cosa contraria a la de Lara San Juan,
sufre un principio de incendio porque le entran 6 metros cúbicos de agua de mar, o sea, le entran 6.000 litros de agua. Sufre un principio de incendio en la sala de baterías, que es sofocado, y tiene una sola víctima fatal a los 15 días por las quemaduras, digamos. Ese es el único antecedente, digamos, de un submarino del tipo, similar al Ara San Juan, al que le entraron 6.000 litros de agua. El capitán Pedro Fernández en ningún momento reporta una catástrofe en ese sentido. ¿Dónde está, digamos, la seriedad? Y en este caso es una cosa muy violenta, muy conmovedora, porque es el padre de un oficial desaparecido que insiste con esta tesis. No sabemos si la tesis que divulgás vos le habrá llegado a sus manos, pero es un misterio. Digamos, esta gente está amenazada, está extorsionada, que esto es entrar, digamos, en la especulación política, pero bueno, parte de esto también se trata. ¿Qué pensás al respecto? La pregunta sería, si tenés constancia fehaciente que hay personal calificado técnicamente de la Armada para hacer la misma triangulación, sería la gente de inteligencia naval, ¿y por qué no lo hacen? A ver, en primer lugar, no, digamos, yo hablo en ese sentido con mucha precaución, hablo de hipótesis todavía más que tesis, porque yo creo que para elaborar una tesis y verificarla, necesitamos encontrar su marido. Y es la única forma realmente de, o los restos de su marido, de constatar si se trató de una explosión interna o externa. Entonces yo hablo por ahora de hipótesis. Que la Armada maneje una hipótesis de explosión interna me parece lógico, porque estamos hablando de una fuerza armada, estamos hablando de obediencia de vida, estamos hablando que incluso si se trata de marinos que son familiares de desaparecidos, es muy conducente las construcciones hipotéticas que se hagan dentro de la Armada por especialistas, que por supuesto siempre sus informes tienen que ser filtrados y dependen de los altos. Dejando esto de lado, de que no me parece irrazonable que ellos sostengan la hipótesis de explosión interna, lo que nosotros hicimos en la OTN con otros ingenieros navales, ingenieros electrónicos, armamos una mesa de debate teniendo en cuenta los elementos posiblemente explosivos que pueda tener el submarino. Entonces, cuando se habló del ingreso de agua, de que ese ingreso de agua moja las barras electrificadas que unen a los dos bancos de batería, una proa y otra, efectivamente pueden producir un cortocircuito. El agua salada conduce electricidad, puede unir el positivo con el negativo, y cualquier televidente razona, bueno, muy sencilla, que se pudo haber producido un cortocircuito. El cortocircuito es explosivo cuando maneja o alto voltaje o alta corriente. En este caso no se trata de alto voltaje, son baterías de bajo voltaje, pero de alta corriente. Sin embargo, una explosión de un cortocircuito con la corriente y la tensión que manejan estas baterías de ninguna manera puede destruir el casco de acero. Y esto es lo que estamos de acuerdo todos los ingenieros que pensamos. Por otro lado, si lo que explotó fue el hidrógeno liberado por las baterías que usaba el submarino, básicamente tienen la misma construcción que las baterías de los automóviles. Encima, además, son de la marca Barta que todos conocemos. Famosa marca de baterías. Esas baterías no eran selladas. Es decir, para que se produzca una explosión de un medio de combustión muy rápida,
la explosión tiene que ver con que el medio no puede liberar fuego y rompe la contención. En este caso eran baterías como las que, muy similares a las que todos conocemos, con el electrolito, con las baterías abiertas, baterías que si hubiesen explotado, la explosión no hubiese tenido una magnitud tal como para destruir el casco, hubiese producido fuego, y por supuesto ese proceso no es un proceso rápido. Desde que se produce el ingreso de agua, desde que se produce el cortocircuito, se incinera hipotéticamente las baterías y se produce una explosión de nivel relativo, por supuesto si hubiese tenido una comunicación, porque los sistemas de comunicación no dejaron de funcionar, donde se advierta esto. Nosotros no pensamos, por todos estos motivos que estoy relatando, no pensamos que haya sido una explosión interna, pero el motivo más fuerte de todos, sacando todo este análisis del hidrógeno, del agua, del cortocircuito, de las baterías, etcétera, etcétera, que son demasiados elementos y muchas interpretaciones alrededor de ellos, es simplemente el hecho de que las ondas sonoras que llegaron a las tres hidroestaciones y que corresponden a la explosión, son ondas de una explosión que se produjo en el agua. Entonces, sobre eso no tenemos duda. No es posible que si hubo una explosión interna, en décimas de segundo, repito, en décimas de segundo, la energía sonora que se propaga a lo largo del agua se haya concentrado en ese sentido. La demora en romper el casco de acero y después de propagarse en el agua es del orden de 2 segundos. Y esto, insisto, para nosotros es la prueba fundamental de que la explosión fue afuera del campo. Ahora bien, si la explosión fue afuera del campo, fue en el agua, hay tres posibilidades. Colisionó con una mina subacuática, dejada, por ejemplo, de la época de la guerra de las minas. Fue atacado en submarino por un torpedo o fue atacado por un misil. La posibilidad de que haya chocado quedó descartada cuando yo hice la presentación en la bicameral por un experto en explosivos, porque yo no lo soy, obviamente, que dijo que la explosión de cualquiera de esas minas, si es que todavía el elemento explosivo sigue activo, lo puso en duda por los años que pasaron desde que fueron puestas estas minas subacuáticas, de ninguna manera destruiría ese casco como para producir un movimiento. A lo sumo, podía producir una sacudida muy violenta, pero no la ruptura del casco de acero. Por lo tanto, este mismo experto, ante la bicameral, dijo que las únicas que quedaban eran la hipótesis del misil o la hipótesis del torpedo. Y me parece que el análisis se debe concentrar en esas señales, porque esas señales representan a la explosión y tienen toda la información que nosotros necesitamos para convencer de que la explosión fue externa. De todo lo demás que tiene que ver con las hidrógenos, baterías, etcétera, admite distintas interpretaciones. Yo creo que las señales informadas por amplios esos espectros, que cualquiera los encuentra en internet, porque ellos ya son de dominio público, están señalando que el submarino fue atacado. Lo interesante de la derivación de la causa es que va a ser indagado Macri y el ministro de Defensa, Awad. La tesis que sostenemos nosotros es que es la misma que sostiene el ingeniero Garbars. Es una tesis científica, es una pericia científica de que el submarino fue víctima de un ataque misilístico o de un torpedo. Los mandos de la Armada a la fecha siguen negando esto de una manera muy cobarde, muy cobarde. Digamos, cuando una fuerza militar niega un hecho de esta envergadura, lo único que está provocando es su autodestrucción,
no tienen más moral, no tienen razón de existir. Yo solamente me hago eco, digamos, de defender a oficiales del arma que están siendo injustamente atacados porque se los quiere hacer responsables de un desperfecto que no está probado. O sea, no hay ninguna prueba de que el submarino haya implosionado por consecuencia de un cortocircuito, por una filtración de agua. No hay antecedentes, digamos, de que esto haya ocurrido. Nosotros citábamos en la investigación el caso de un submarino escocés que había sufrido durante una tormenta por tener una tripulación bisoña, que no era el caso del Ara San Juan, el ingreso de 6 metros cúbicos de agua había sufrido ese submarino, o sea, 6.000 litros de agua. Y había tenido un principio de incendio y había muerto un marino por quemaduras. Jamás había implosionado y se había hundido porque las baterías no explotan. Lo mismo que la batería Barta que tengo en el auto. Yo le tiro con la hidrolavadora, con el auto funcionando, y no explotan. No existe eso. Que inventen esta teoría de que el agua de mar tiene más hidrógeno y genera vapores y condensaciones y gases. Es un cuento chino eso. No está probado desde ningún lugar. Pero se han agarrado con dientes y uñas los familiares, un grupo minúsculo de familiares, porque hay un montón de familiares de los submarinistas que han sido apartados, silenciados. Hay una hermana de un suboficial Medina que tiene los WhatsApp en donde el hermano le informa, primero, que estuvieron en Malvinas, y segundo, que fueron perseguidos por buques chilenos y por helicópteros ingleses, o por buques ingleses y por helicópteros chilenos, no me acuerdo. Ese familiar no está en esta terna donde aparece este mediático, un atorrante, Tagliapietra, que el único que está buscando es plata. Esto dicho de manera descarada por sus abogados, a los abogados del contraalmirante López Macero. Queremos plata. Ustedes saben que si hay plata se acaban las acusaciones. Que son acusaciones que se sostienen con alfileres. Este caradura de Tagliapietra, no me sale el apellido porque me da asco. Al hijo lo trataba de loquito por ser submarinista. Decía, mi hijo era un loquito. Y ahora resulta que está abrazado a la causa de la victimización por los abusos de poder de los altos mandos de la Marina. O sea, parece que el Foreign Office le estuviera dictando el guión. Hay que ser demasiado hijo de puta, un padre abandónico, con una denuncia por estafa, con un juicio y una condena por estafa. Abogado que no sea, que hasta qué punto tiene posibilidad de usar el título. Y están por plata, y están reclamando plata al Estado argentino. Van por eso. En fin, voy a hacer mención al fraude de las PASO para mantener un hilo mínimamente coherente. En el apunte anterior hablé del fraude sistemático del sistema electoral argentino, ese que el ministro de Salud de provincia, Goyán, dice que qué suerte que tenemos un sistema robusto, electoral tan robusto, y no tenemos esa, y no podemos ser tan patéticos como los norteamericanos. Las PASO son un invento del kirchnerismo. O sea, las fuerzas políticas están muertas, no existen. No hay afiliados, hay militancia. Militancia que está medrando por un sueldo, o por una bolsa de comida, o por un par de anteojos, o por un test. Ahora les hacen los test gratuitos. Los test son gratuitos. O por droga. La política paga con droga también.
Se hicieron hace unos 8 años elecciones internas de la UCR, del radicalismo, en Mar del Plata. Fue la última vez que lo hicieron. Mar del Plata, que es una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes. En la interna de la UCR de Córdoba votaron 1.500 afiliados. Esa es la representación real del radicalismo marplatense. Los padrones, digamos, que tienen de afiliados los justicialistas son de la época de la dictadura. O sea, están con padrones de la época de la dictadura. Y por eso inventaron las PASO, para obligar a los argentinos a participar de forma obligatoria en las internas de los partidos políticos. Las PASO solamente en la Argentina existen. No hay ningún sistema electoral en el mundo que exista una aberración fascista de esta índole, de obligar a una ciudadanía a participar en las internas de partidos políticos que ya no existen. Dejá que voten solo en las internas de su candidato, vas a ver cuántos van a votar, cuántos afiliados movilizan, y ahí vas a tener la representación real de estos engendros fascistoides que son nulas, ya no tienen afiliados. Ahora están especulando con que van a suspender las PASO del año que viene por el costo que tienen y demás. No va a ir a votar nadie. Pero bueno, el sistema representativo se cae a pedazos en el mundo. El golpe de Estado que está ocurriendo en USA, en donde los abogados de los republicanos dan conferencias de prensa y no van los medios. O sea, no van los medios a la conferencia de prensa de los abogados, que son 90 abogados. El equipo de los republicanos son 90 abogados. Más de 10.000 demandas judiciales se han presentado por fraude, con pruebas, testigos. Los medios no se hacen eco. Y todo avanza por un estrecho y trágico desfiladero que conduce a que Trump no entregue el poder. Veremos si los tiempos dan para que antes falle la Corte Suprema, pero los tribunales de primera instancia son las ciudades que están en manos de los demócratas, o sea, los jueces están ratificando, digamos, el robo de las elecciones. Tienen que ir a una segunda instancia, la tercera instancia es la corte, son demasiadas demandas, 10.000 demandas. Va a ser todo un caos espectacular. Pero bueno, esos son los tiempos que nos han tocado vivir, que son tremendamente difíciles y confusos. Por eso nosotros proponemos estos encuentros, estas juntadas el sábado, vamos a hacer la tercera. Posiblemente seamos 15 personas, ¿ya? Y esas 4 horas que estamos charlando de política, va a venir de nuevo el amigo Javier Ordóñez, al que le agradecemos muchísimo su participación, por cierto. Esas 4 horas de hablar de política cara a cara, por lo pronto, a todos nos generan una gran catarsis, un estado espiritual muy sano, muy sano. Nos sacan bastante de la alienación y de la locura a la que estamos siendo sometidos por un bombardeo mediático infernal de la mentira ya instalada como modo sistemático de manipulación y de control de Occidente. Oriente ya está en manos del comunismo. Pero bueno, hacia ahí nos quieren arrear. Bueno, agradezco el tiempo. Repito la página web para los que quieran participar: www.c4tp.net. Y les mando un abrazo, les agradezco.